De YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo nuevo vídeo. Hoy traigo noticias de parches, ¿vale? Vamos a ver qué trae Albion Online para las próximas semanas, ¿vale? Seguramente este parche será puesto la semana que viene, que si no me equivoco será o el miércoles o el lunes. Podría ser este 25, pero no lo veo porque es muy pronto. Así que lo más probable es que sea el miércoles día 2 o el lunes día 30, ¿vale? Normalmente los parches suelen venir el lunes o el miércoles. Vale, pues vamos allá. Vamos a hacer un resumen del parche y vamos a ver qué armas bufean y qué armas nerfean. Bastones arcanos, esfera oscura, vísperas, vale. La Event Song, que es el arcano, ¿cómo se llama? El arcano de Avalon, digamos. La última rama del arcano. Vale, básicamente lo que le hacen es le eliminan la Dark Aura debuff, que lo que hacía era básicamente slowear y quitar anticuras, básicamente, y poner anticuras. Y ahora los enemigos dormidos los enemigos alcanzados se quedan dormidos durante 3 segundos después de un retraso de 2 segundos. Sin más, es una habilidad que parece bastante interesante como para gankear, por ejemplo. O como para... estamos peleando y voy a dejar a 3 tíos dormidos y mientras voy matando a los otros. Sin más, no me parece nada del otro mundo, sinceramente. De las hachas, cosecha sangrenta, de la guadaña infernal, nerfeito, le añaden 5 segundos de CD. Y diréis, ¿eso es mucho? Es bastante. Pensar que 5 segundos sobre 20 segundos, estamos hablando casi de un 20%, ¿no? Entonces, complicadete, ¿eh? Es bastante, es un 25%. Estamos hablando de bastantes segundos de CD, ¿vale? Ya veremos qué tal quedan. Supongo que no cambiará el meta. Igualmente las hachas seguirán siendo meta. Pegan muchísimo y pegan fuerte. Vale, bastones de fuego. Del bastón de fuego de una mano. Lo van a nerfear. ¿Por qué? Porque ahora mismo el bastón de fuego de una mano hay una mecánica que está muy rota. Que es apretar la E y la sueltas muy rápido. De manera que hace un golpe fuerte muy rápido. Y no se puede casi ni esquivar ni reflejar. Pues ahora lo que van a hacer es que ese soltar rápido haga menos daño, ¿vale? El daño cargado va a ser casi igual, pero el soltar rápido va a ser menos daño. Así que el bastón de fuego de una mano se va nerfeado en PvE, ¿vale? Bastones sagrados, súper importante. La curación generosa de los Hollies, nerfeada y tremendo nerfeo, ¿eh? De 132 a 100 de curación. Es muchísimo, chat. Es 20% y pico menos de curación. Es una burrada. Eso sí, bajan el enfriamiento de 2 segundos a 1,5, así que le bajan también mucho el CD, es decir, baja la cura, pero baja en el CD. Entonces, es como un burfeo, ¿no? Al final. Y también agregan una cosa para que se estabilice un poco y no se note tanto en el nerf de las curas, que es que cada 4 curas o cada 3 curaciones se va acumulando un bufo de 5% más de curación recibida. Es decir, tú curas a una persona, 5% más. Curas a una persona, 5% más. Curas a una persona, 5% más, hasta un total de 15% más de curación en la siguiente curación, ¿vale? Es decir, tu primera curación le da un 5%, la segunda cura un 5% más y le da otro 5% más para la siguiente, así que será un 10% y a la siguiente y así sucesivamente, hasta el 15%. Bastante buena este bufeo. Realmente es un bufeo, a larga duración es un bufeo, sin ninguna duda. Porque hace que puedas stackear más rápido las curas. Lo que le han quitado, que realmente... donde está el nerf, es que le quitan curación explosiva. ¿Qué significa? El Holy ya no va a curar tanto de golpe, sino que va a curar a long time más. Es decir, cuanto más rato esté curando a una persona, más le va a curar, ¿vale? Pero no va a ser que eso que cura, pum, full vida. No, va a ser más escalado. Vale, destello sagrado. Realmente tampoco se utilizaba mucho. Le baja la curación a la W los Hollies, pero le aumenta en el número de targets para que se utilice más en Z versus Z. Sin más tampoco, sinceramente. Rayo sagrado, es la W que holdeas y se ve un rayito que va curando, ¿no? Y cuanto más lo mantienes, más cura. La duración del canal pasa a 3 segundos, el enfriamiento de 16 a 10, es decir, tremendo bufeo de momento, pero cuidado. Ahora cura 30 más 30 cada un segundo, o sea, realmente ahora cura mucho menos, pasa de 840 a 525, lo que lo hace más rápido y cada menos segundos. Vale, es decir, lo pasan a ser una curación más explosiva en vez de una curación más grande y continuada. Antes curaba muchísimo a lo largo de mucho rato, ahora cura bastante en poco tiempo. Entonces para mí es un bufeo para el rayo sagrado. En PvE es un nerfeo, pero en PvP es un bufeo.
Bastones de naturaleza, flor rejuvenecedora. Es la Q de las cargas de los... de los druidas. Es la Q que pone como una semilla y te va curando, ¿vale? Tiempo de apoderamiento de 2 a 1 segundo, es decir, carga más rápido la semilla. Y radio del área de efecto de 1 a 1,5. Tremendo bufeo. Para CTA, sobre todo para los druidas, para que usen la Q esta, ¿vale? La de flor rejuvenecedora. Y también bufean el cleanse, que pasa de 5 a 10 objetivos. Es decir, tremendo bufeo al cleanse. Tampoco es verdad que el cleanse tampoco tiene un área enorme. Entonces va a ser complicado que canses a 10 personas porque 10 personas no se van a juntar en área tan pequeña, ¿vale? Pero es un bufeo al fin y al cabo. Bastones. Es la Q de 3 cargas de las varas, perdonad. Poner feito. Área de efecto del tercer golpe, de 0 a 4 metros, es decir, alcanza más. Se agregó una generación de amenaza adicional del 50%, ¿vale? Que lo transforman en PvE, para que no se use en PvP. Huracán, del bastón de hierro. El bastón de hierro es aquel que gira y no hace mucha cosa, así que realmente casi nadie lo usará y le bajan 3 segundos el CD, sin más. Bastón de cambia formas. Al lobo, le nerfea la curación, un 1%. Bueno, no cambiará mucho. Espadas. Bufea la espada ancha, ¿vale? La espada ancha, antiguamente cuando saltabas, te dejaba a 3 metros. Ahora te va a dejar a 2,5 metros del objetivo. Bufeito a la espada ancha, que tampoco va a hacer que esté en meta, pero bueno, un bufeo más, por si alguno quiere jugar a la espada ancha. Muro de viento. Aquí viene un tremendo bufeo, sin ninguna duda. Yo creo que esto es la pieza clave del parche. Y esto es tremendo. Es ahora la armadura va a purgar a todos los enemigos que golpee el muro de viento. ¿Qué significa? Atentos. Que ya no se va a pasar, ya no se va a poder pasar ese muro de viento con casco de caballero en CTA, con lo cual en peleas a gran escala el muro de viento va a ser meta sí o sí. Eso es brutal para el meta. Y muy importante también para el combo para Dago, o para el combo para Fire, o para el combo de one shot de un DPS con vara, el muro de viento va a ser core sí o sí. Va a ser espectacular. Por ejemplo, la WS de los healers que permite pasar muros, ya eso ya no se va a poder hacer. Porque el muro de viento va a probar esa W y vas a chocar contra el muro. O sea, es un tremendo bufeo al muro de viento, sinceramente. A la armadura de caballero. Vale, zapatos. De los zapatos de acechador. A tiempo de ralentización de 25 a 30 segundos. Completamente normal que nerfeen los zapatos de acechador. A día de hoy se están utilizando y están muy rotos, ¿vale? El tiempo de ralentización de un solo lanzamiento sigue siendo de 20. Vale, pues es decir, si usas dos, el doble zapatos, el dash dash, pam pam, 30 segundos. Si solo usas uno, 20. Buen nerfeo y necesario. Están muy rotos y siguen estando muy rotos después del nerfeo, así que se seguirán utilizando. Marca de sacrificio de los zapatos de Elion, que son los zapatos de Vándalo, ¿vale? Que son aquellos que marcas a un jugador, te teletransporta al jugador y haces y te aumenta el daño. No están mal y les bufean un poquito. Para PvP one shot no va a estar mal llevar unos zapatos de Elion. Ni tan mal. Interesante. Botas de caballero. Bufeito las botas de caballero, que casi no estaban usando. Muy interesante para combos de Hellgate de 2, que a mí me parecen unos buenos zapatos. Dan un escudo, te desplazan, dan un escudo a un aliado también, si saltas hacia el aliado. Así que muy interesante. Y aquí viene, yo creo que también otra de las piezas más importantes del parche, que es el bufeo y nerfeo a los caballos. Y esto diréis que no, pero es súper mega importante. Nerfean el caballo tier 3 y tier 4. Le bajan la velocidad al tier 3 un 10%, que es una barbaridad, la verdad. Y al tier 4 le bajan la velocidad un 5%, ¿vale? Ahora bien, los caballos de tier 5, tier 6 y tier 7 se ven bufeados un 5%. Es decir, lo que va a llevar es que los caballos de tier 5, tier 6 y tier 7 van a subir de precio y el tier 3 y tier 4 van a bajar de precio, ¿vale? Luego, caballos de montar, que son los caballos blindados. El caballo blindado también lo bufean, así. Ah, no, este es el caballo, perdón, este es el caballo tier 8. Sin más, lo bufea, le da más velocidad. Caballo de hueso espectral es el caballo, ¿cómo se llama? La pesadilla creo que se llama. No, es el caballo que es como el jabalí espectral, que te hace invisible. Casi nadie lo juega, la verdad. Y lo bufean un poco, pero no creo que nadie lo juegue porque es una pieza de coleccionista súper cara. Caballo blindado sí que lo bufean un 5%, perdona, ahí lo tenéis, el caballo blindado. El caballo blindado de todos los tiers los bufean un 5% de todos. La pesadilla también la bufean y el caballo galante también los bufean. Es decir, bufeo a todos los caballos en general, pero al tier 4 y tier 3 los nerfean. Con lo cual, eso significa que los caballos tier 4 y tier 3 van a valer menos aún de lo que valen ya. Y aparte, van a ir más lentos. Para los jugadores que quieran llevar builds baratas, va a ser putadita, porque al final el caballo tier 3 es muy barato a día de hoy, va a ser más barato el día de mañana, pero es que va a ser peor. Entonces, no sé si te valdrá la pena. La gente empezará, yo creo, empezará a usar los caballos tier 5. Pues nada, chicos,
Muchas gracias por ver el parche, gracias por acompañarme. ¿Qué os ha parecido el parche? A mí, en mi opinión, bastante bien, bastante decente. Lo de los caballos me gustaba bastante a nivel de la economía, va a hacer mover mucho la economía. La armadura, lo del muro de viento, espectacular. Luego, lo de los healers, me parece también buenos cambios. Bufeos al druida y nerfeitos al holy a nivel de curación explosiva. Y poco más, yo creo que el nerfeo al fire yo creo que también era necesario. Yo lo veo bastante bien el parche. Hay algunas cosas que, sin más, como lo de la vara o lo de los zapatos de los zapatos de tirador. Pero bueno, ya está. Un buen parche en general, chavales. Me despido del vídeo. Ya sabéis, poner en comentarios lo que os ha parecido. Darle al like y suscribiros. Y muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en otro vídeo. Bye, bye.